Gracias, presidenta, señora ministra, señorías. Nos pedía responsabilidad, señora ministra. Nuestro grupo va a ser responsable, hemos sido responsables a lo largo de muchísimos de estos reales decretos ley. En algunos discrepamos, pero los apoyamos igualmente. Les vamos a apoyar este real decreto ley, porque es necesario, pero no es suficiente. Y usted es consciente. Usted ha subido aquí a la tribuna y ha dicho no, porque con estos 16.000 millones se va a cubrir los costes que están asumiendo las comunidades autónomas. Y usted sabe que esto no es verdad. No van a cubrir los costes. Los 9.000 millones no van a cubrir el sobrecoste de la sanidad, ni va a cubrir la infrafinanciación de la sanidad previa a esta pandemia. Y los 5.000 millones no van a cubrir la reducción de los ingresos de las comunidades autónomas. Y de estos 5.000 millones, los 800 millones dedicados al transporte público no van a cubrir los ingresos que han dejado de recaudar las entidades metropolitanas de transporte o las empresas del transporte público urbano o interurbano. Y usted es consciente. Por tanto, nosotros aquí no vamos a discutirle si los criterios de reparto son unos o no, son otros. A Cataluña le van a corresponder más de 3.000 millones de estos 16.000 millones. Esto no va a solventar el problema financiero de Cataluña generado solo por la pandemia. Usted sabe que la entidad metropolitana del transporte de Barcelona, el déficit que se ha generado es cerca de 800 millones de euros. Por tanto, con los 200 y pico que nos podrán tocar de estos 800, serán absolutamente insuficientes. Por tanto, nuestra primera pregunta es, señora ministra, cuando quede acreditado que las comunidades autónomas van a tener un mayor gasto sanitario que estos 9.000 millones de euros, que van a tener una pérdida de recaudación superior a estos 5.000 millones de euros, el Gobierno va a actuar, porque, señora ministra, no es de recibo que en estos momentos diga que con estos 16.000 millones las comunidades autónomas tendrán que cubrir su objetivo de déficit previo, porque esto no es realista. Pero esto lo sabemos todos los que estamos aquí y lo saben todos nuestros conciudadanos. Por tanto, señora ministra, modifiquen los objetivos de déficit. Modifíquelos y sean realistas, porque no los va a cumplir ninguna comunidad autónoma. Y van a generarle un problema de financiación, de tesorería a cada una de las comunidades autónomas. Usted decía, no, porque son 29.000 millones lo que hemos anticipado, lo que hemos generado las comunidades autónomas. Estos 16.000 sí que son a fondo perdido. Las entregas a cuenta, te las doy hoy, pero no te las daré mañana. Por tanto, los recursos son exactamente los mismos. Por tanto, votamos a favor, pero denunciamos clarísimamente la insuficiencia de estos recursos. Y voy a dedicar los últimos 30 segundos de esta intervención, señora ministra, a hacerle una reflexión. Y es en relación a las corporaciones locales. Hoy hablamos de comunidades autónomas, pero en la trinchera de toda esta lucha contra la pandemia están los concejales, están los alcaldes, están las corporaciones locales. Y a estas, hoy por hoy, no se les ha solucionado nada. Les pedimos, y cuando digo les pedimos, es un plural global. El conjunto de la Cámara, la semana que viene, va a votar a favor de que, excepto el Partido Socialista, si no reflexiona y se une a la votación, pero les tendría que hacer pensar que el conjunto de la Cámara va a votar a que los ayuntamientos puedan disponer libremente de los remanentes de tesorería y de la aplicación de los superávits, sin que eso condicione su estabilidad presupuestaria ni la regla del gasto para el 2020 y 2021. Y va a votar por unanimidad que la regla de gasto no se aplique a las corporaciones locales el 20 y el 21, señora ministra. Respeten, es lo mismo que está pidiendo la FEM, respeten señor la Bell, voluntad, tiene que voy terminar, terminando, señora favor. Ministra, respeten la voluntad de la Cámara, respeten la voluntad de las corporaciones locales.
porque no les están pidiendo mayor déficit, les están pidiendo poder aplicar los ahorros generados durante los últimos años para la lucha contra la pandemia. Muchas gracias. Gracias, señor Bell.